Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos en este momento tras Francisco. ¿Algún resultado sobre Francisco? ¿A quién me refiero? ¡Qué pena! Estamos, señoras y señores, muy buenos días. Tratando de ponernos de acuerdo, que es la falla, que la capitalizo, la asumo yo personalmente. Sí. El tema, distinguidos invitados, es que yo quise compartir este programa con Francisco Roche. Bienvenido, muchas gracias. Sí. Yo quería darle la sorpresa y usted convertirla en mi primer invitado. Ah, gracias, Gonzalo. Claro. Buen día. Buenos días. El asunto es que usted ha estado en conexión directa, especialmente con los temas, en donde el doctor César Montúfar ha representado fielmente, brillantemente y valientemente. Hay una cantidad de, no son estímulos, sino gratitudes y reconocimientos con nombre y apellido sobre los méritos que ha hecho el doctor Montúfar Francisco en esta temporalidad en donde todo el mundo ha querido, como decíamos, hacerse el quite en esta situación, en este ámbito de tanta incongruencia y de tantos pecados mortales que se han venido cometiendo, inclusive en el seguimiento de las demandas de justicia y de ubicar las responsabilidades que comparten un sinnúmero de gente desde el Estado más o menos burocrático político. Y los juristas han estado para disimular, salvo honrosas excepciones, como la de nuestro invitado Ramiro Román y otros distinguidos juristas que han tenido la bondad de acompañarnos. Entonces, la interrogante con la que queremos iniciar este programa, que lleva el título de Los Delatores de Odebrecht, es a usted, Francisco, para que usted traslade lo que la gente quiere saber. ¿Qué quiere saber la gente? ¿Qué nos falló en las demandas, especialmente de esclarecimiento de los temas? ¿Y por qué ahora, por ejemplo, están ocultando, doctor Montúfar, y esto a manera de una previsión, la metodología que denominaron giro específico para crear contratos directos en un monto que supera los 1.200 millones en la primera parte? De ahí lo que querían es igualar a unos 2.400, 2.500 millones que tenían preparado. Este no se ha mencionado, yo no he oído, doctor Montúfar, el giro específico del negocio, decían. Debía llamarse el giro específico del negociado, que no era uno, pues era una cantidad de negocios y de contratos que se ejecutaron en esta temporalidad. Aquí recogido en mi archivo una crónica del Universo en ese sentido. Este giro específico ayudó fantásticamente a los que
naturalmente sacaron provecho de todos estos negocios. Antes del cronograma y de la pregunta que le formulé al doctor Montúfar, al doctor Román desde el lado jurídico, si nos entera una panorámica partiendo de estos 1,200 y pico de millones que se contrataron, especialmente en los proyectos esmeraldeños de petróleo. Sí, así fue. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Pachito. A nuestros invitados. El tema es que, claro, esos 1,200 millones como base del giro estratégico de los negocios era para liberarles de algunas formalidades jurídicas, que son las que les han permitido después revisar e incrementar el precio del costo de estas obras, ¿no? Pero yo creo que, Gonzalo, más allá de ese giro específico, lo importante este momento y que se debate es que la posibilidad de que los jueces pudiesen fallar a favor, que pudiesen no juzgar al vicepresidente, sino declararlo inocente. Yo creo que más allá de esta base, la preocupación que viene, el atraso de la Procuraduría con una, algunos dicen, exagerada reacción de los jueces al sacarlos del proceso. Está, por suerte, y usted lo ha resaltado bien, César Montúfar llevando una acusación particular, que no sería raro que también sea impugnada esa acusación particular. La gente da, y algunos juristas dan razones para poder impugnar esa propia lucha que, como usted mismo lo ha dicho, Gonzalo, no es por primera vez que César Montúfar la levanta y se pone como mochila propia a llevarlo en nombre de todos los ciudadanos. Pero claro, este momento hay una sensación, una sensación, y esto sería bueno tanto para César como para el doctor Román, que reflexionen y nos ayuden a reflexionar. Porque además el doctor Román en la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción deberán también darnos una mano para que la ciudadanía pueda entender. El procurador, y esto hay que decir, el procurador que guardó silencio mucho tiempo, el procurador con el ex fiscal que hicieron el tema para el retorno de Odebrecht, ¿no es cierto?, para que después en el giro de negocios puedan incrementar hasta más de 2.500 millones de dólares los contratos de Odebrecht con el Estado ecuatoriano. Uno diría, entonces, este procurador que está físicamente, porque además el doctor García no ha ido a un juzgado. Él en persona no ha ido una sola vez. ¿No es cierto? Si no le gusta el cargo, no sé cómo ha permanecido estos 10 años no, ahí. Sí. Y entonces uno diría, a ver, u 8 años, no sé, pero menos de 8 no ha estado. Uno diría, está a una cuadra y media, o sea, a menos de 100 metros, la oficina del procurador, de donde están los juzgados, a donde tenían que asistir. Y que se ha dañado el ascensor, bueno, era que lleguen siquiera 10 minutos antes. Pues. Claro. Entonces, todo esto genera una, y la primera pregunta que yo le diría al señor doctor Montúfar es, esta sensación que estamos teniendo y que se debate ya en serio, ¿qué hacemos los ecuatorianos si los jueces fallan y dicen que no han habido las pruebas suficientes para juzgar al señor vicepresidente y que él tiene razón? Como dice, no hay una media prueba en mi contra. Y uno dice, ¿y qué le daban los 14, 15 millones de dólares al tío por ser pariente cercano? ¿Cómo así? ¿No es cierto? Pero toda esta sombra concluye, Gonzalo, diciendo que esto parecería que es, como yo dije el otro día, un gran relajo bien organizado. Doctor Montúfar, ¿cómo vería entonces este tema de lo que pueden fallar los jueces, ¿no? Doctor Montúfar, dejando presente esta cuantía gigantesca, para comenzar de los 1,200 y pico de millones, de 123 contratos que se han hecho solamente en esta parte de un macro rubro, que dicen que está inclusive subestimado, que se ha contratado muchísimo más. Entonces, ¿de quién fue la culpa, doctor Montúfar? Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué no se ha topado este tema
del giro específico del negocio, mecanismo o modelito que se utilizó para este tipo de convenios que han perjudicado al interés nacional sobradamente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Democracia, un saludo también a Ramiro, un gusto estar con él en esta mañana y muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras iniciales. Quisiera tal vez hacer una pequeña reflexión conceptual antes de entrar a lo que decía Francisco. Yo creo que en el Ecuador tenemos quizá un reto en este momento de poder conceptualizar y definir qué mismo nos ha pasado, qué mismo ha sucedido en estos años. Eso mucho tiene que ver con las figuras que dentro del Código Integral Penal se puedan hallar para describir y poder tipificar, si cabe la palabra, qué tipo de delitos, frente a qué tipo de delitos estamos, ¿no? Y sin duda, yo creo que allí salta a la vista lo que podríamos denominar un esquema organizado de delincuencia, un esquema organizado de corrupción, un grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado, que cambió las leyes, porque lo que usted acaba de mencionar respecto a esto del giro específico tiene que ver directamente con el régimen especial de contratación pública. Directo. Y otras leyes que se inventaron mecanismos de contratación. Para legalizar un esquema organizado de corrupción, un esquema organizado de asalto a los dineros públicos, de toma del Estado. De lo que estamos hablando es de cómo un grupo delincuencial, conformado por funcionarios públicos, empresarios privados, empresas extranjeras, empresas nacionales, empresas offshore, es decir, un esquema organizado de corrupción, desde el más alto nivel de la administración pública hacia abajo, se tomó una parte del Estado, el sector llamado estratégico, los llamados sectores estratégicos, para hacer negocios en petróleo, hacer negocios de electricidad, hacer negocios de infraestructura, es decir, eso es frente a lo que estamos. Por eso es que lo que usted acaba de mencionar en ese artículo del Universo, que habla sobre los contratos directos, la contratación directa, el régimen especial, solo en el sector petrolero, estamos hablando de cifras. La corrupción, digamos, no asciende en términos de monto a algunos millones de dólares, a un funcionario público que cayó en la tentación y aceptó una coima, un soborno. No, estamos hablando de un esquema organizado, en que incluso el sistema legal, la propia Constitución, avalaba ese esquema de delincuencia organizada. Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto. Hay un gran reto porque además estamos hablando de un fenómeno transnacional. Así un fenómeno que no solamente se quede en el Ecuador. Topando lo que Francisco decía hace un momento, estamos en este momento, en este juicio, yo creo que ya en la etapa absolutamente decisiva. Ayer terminó el periodo de presentación de las pruebas. Hoy es el día, yo diría, clave del debate en que se expondrán los alegatos de cierre, tanto de la Fiscalía, que acusa a todos los procesados, como de parte nuestra, que acusamos a Jorge Glass, y vendrá la respuesta, los alegatos de defensa por parte de todos los acusados. Creo que este ha sido un juicio, yo diría, muy complejo, un juicio donde ha habido, yo diría, muchísimos incidentes y elementos complejos, complicados, difíciles. Creo que el tema de la declaración de abandono de la acusación particular de la Procuraduría marcó un hito dentro de todo este camino. ¿En algún momento usted se sintió solo? Bueno, yo le diría, y francamente mucha gente ocultó, metió su cabeza debajo de la tierra. Los juristas nos ayudaron y bastante. Gente del perfil de Román y de otros distinguidos juristas. Empresarios muy pocos, con cosas muy genéricas. Nadie ha especificado en estos malos negocios, en estos pésimos contratos desfavorables para el interés nacional, aquí se ganaron tales y cuales compañeros nuestros muchísimo dinero. Es decir, si ha sido una organización, Pancho, si ha sido una organización, doctor Román, gigantesca, de empresarios, malos empresarios, ¿no es cierto? Hubieron también
gente que entró en la competencia desleal con el interés del Estado, ubicando ficticiamente cotizaciones que amparaban a las otras. Si algo valía 700 millones de dólares, otros ponían 900. Y no es porque le iban a construir ellos, sino porque sabían en el reparto macro que el que tenía las de ganar era la que ofreció, es decir, cotizó en 700 millones ese contrato o ese grupo de obra. Exactamente. Allí está el quid del asunto, doctor Román. La parte de los juristas, digamos, donde flaqueó, pero no porque no quisieron alertarnos sobre otras circunstancias que redondearon este vil negociado contra el interés público. Bien, gracias Gonzalo realmente por la invitación, la oportunidad de dar nuestro criterio. A Francisco Rocha también un saludo inmenso. Bueno, con César Montúfar a veces sí hemos tenido algunos puntos, a veces de convergencia, a veces no, pero yo creo que hay que felicitar a César Montúfar, luego a Julio Sarango también, porque es un abogado que está allí, que está allí, que es compañero en otros procesos, pero en todo caso yo creo que han sido personas. Primero, como ecuatorianos, yo creo que hay que hablar muy, muy concretos. Los ecuatorianos no podemos vivir de ese tipo de actitudes, de babuconadas que se presentan en las audiencias. Yo creo que los abogados tenemos que primero entender que debemos respetar la ley, tenemos que cumplir los tiempos, y eso me refiero justamente a los colegas de la Procuraduría. Yo había dicho aquí, creo que con usted habíamos conversado algún rato, Gonzalo, en el sentido que la Procuraduría no había intervenido, sino en el 2011, cuando fue el problema de Odebrecht en San Francisco, para hacer un convenio, un acto que hicieron en un momento determinado, después desapareció. Y ahora que aparece, resulta que abandona acusación. Por el retraso o no retraso, los abogados sabemos que tenemos que cumplir horarios. No quiero estar contra los colegas, porque yo entiendo que a los colegas les puede pasar muchas cosas administrativamente. Pero el procurador tenía que estar sentado allí. Él era el representante del gobierno. Hablemos claro. El Estado. Mire, cuando se ha acusado, con acusado a Kleber Jiménez y a Fernando Villavicencio, el procurador ya envió un escrito a través de sus abogados diciendo, es que yo porque tengo muchas ocupaciones no puedo estar. Pero, ¿qué hicimos? Justamente los abogados que defendemos a los dos procesados, le dijimos que el procurador ya había intervenido en diligencias anteriores en forma personal, incluso entregando posiciones directas, él en la audiencia, y que después ya no quería asistir. Entonces, que asista. Yo creo que la función le tiene a uno por las ocupaciones que tenga. Administrativa es una cosa, pero un juicio penal es un juicio penal. Yo creo que es un juicio penal muy importante, porque está el vicepresidente hasta hoy. Yo sigo diciendo hasta hoy. Porque los jueces también pueden resolver otras cosas y contra otras personas. Yo no creo nada más que el vicepresidente Glass está aquí solo o que está con su tío. No, no es solamente él. Yo creo que hay más cosas y en ese sentido sí se han dado datos todo el tiempo. Pero antes del antecedente. ¿Y por qué los juristas no han denunciado? A ver, dentro de la Comisión Anticorrupción, nosotros, bueno, yo hablo como miembro de la Comisión. Realmente la primera parte que tenemos nosotros es que hemos hecho denuncias de Manduriacu, de la refinería del Pacífico. Y yo respeto el criterio de mis compañeros de la Comisión. El municipio de Quito hizo un acto el día de ayer para, en una sesión solemne, entregarnos un reconocimiento a la Comisión. Hay que agradecerles todo lo que quieran hacer, pero Odebrecht, el contrato más grande e importante que ha hecho en el Ecuador, es el Metro de Quito, y yo creo que Odebrecht sigue investigado. En ese sentido, yo no asistí. Es mi punto de vista, nada más. Pero quiero dejar claro, eso sí, que
Comencemos con el artículo. O sea que el metro tiene unos pecados gigantescos. Mire, lo que pasa es que cuando porque nosotros... Porque ayer salió avante el señor alcalde con el señor presidente Moreno y lo estrechó las manos con un... con una... como una especie de compartir la visión que tiene el primer mandatario del negocio del metro en Quito. No digo negociado, del negocio del metro en Quito. Usted, en cambio, quiere decirnos que ha habido una especie de negociado. Es que aquí las cosas tienen que ser claras, Gonzalo. Dentro de Odebrecht es una constructora, no solamente son giros específicos del negocio, es decir, directamente entregar contratos, sino que en Manduriaco, por ejemplo, y eso es lo que le tocó también al contralor Carlos Polis, y por eso está todo el tiempo en los casos, porque él omitió, o él omitía, y ya vemos ahora por qué omitía. Y en esas condiciones, claro, hay que entender también de que se hacían contratos complementarios, contratos subsidiarios, porque utilizaron todos los términos contractuales y palabras jurídicas y técnicas, pero comenzaban contratando de un precio y terminaba en el doble del precio. El ejemplo más claro es Manduriaco. Hicieron en el doble del precio la represa. ¿Quiénes fueron los actores en Manduriaco? Porque están olvidándose. Lo que pasa es que el contralor sí dio un informe donde comenzó a sugerir cosas, por lo menos en Manduriaco. Y a mí me preocupa también... ¿Usted recuerda algunas de ellas? Kaminoska, sí. Kaminoska también. Porque a ver, Gonzalo, no es un tema, un caso, un contrato. Es un esquema global. Porque intervienen las mismas personas. A veces, como por ejemplo el señor Glass, porque cada vez dice, yo no sé nada. Es que ahora son amnésicos en todo. El expresidente Rafael Correa también es amnésico. Ahora ya se fue. Y espero que lo traigan, así como se fue el contralor. Porque yo siempre hablaré esto. ¿Cómo es posible que los dejan salir del país cada vez y después los están enjuiciando? Y cuando los enjuician, yo quiero preguntar a todo el sistema judicial, porque aquí se involucran no solamente jueces, la fiscalía, todos los que tienen que representarnos a los ecuatorianos, el procurador, el contralor, etcétera, porque hay que hablar de todos los que les toca, justamente para que se cumpla la ley. Porque mire, hay algo que está topando el tema este momento en el proceso, además. No solamente que ha quedado la Procuraduría fuera del proceso y directamente dice el 433, numeral 6, por eso quedó fuera la Procuraduría. Y sabía muy bien la Procuraduría por qué podía quedar fuera del proceso en el abandono. El numeral 6 dice que si no cumple y no comparece a la audiencia, está fuera. Y así es, abandonaron. Y eso ordenaron los jueces. Desgraciadamente les dieron la oportunidad a los jueces de declarar el abandono. Eso es lo que pasó. Porque se atrasaron. O no se atrasaron, yo no sé qué haya pasado. Con el famoso ascensor, que eso le pasó también al doctor Galo Chiriboga, cuando un día se suspendió una audiencia porque no llegó por el ascensor. Entonces van a tener que cambiar el edificio o el ascensor, pero aquí tienen que comparecer. Pero quiero dejar claro y comenzar directamente en esto. Mire, en el artículo 169... yo quiero dar un apoyo en esto al acusador que queda, que es César Montúfar. Y más que nada, a los ecuatorianos debemos entender cosas. Nosotros todos somos víctimas, todos. El procurador tenía que representarnos a nosotros. El procurador tiene que representarnos y tenía que representarnos a nosotros. Así que no es que... Lo mismo que el fiscal. No es solo que la doctora Magaly Ruiz o un doctor jurado no ha ingresado, no ha estado ahí. No es responsabilidad solo de ellos. No es solamente de ellos. Lo que pasa es de que las autoridades no comparecieron, no compareció el procurador. No lancemos criterios contra el abogado que no llegó. Claro, no. Yo quiero dejar claro eso. Pero también el 169, Gonzalo y Francisco... Aquí dice que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Y eso quiero dejar claro esto. Porque los señores jueces ahora ya han llevado un perito para que en segunda ocasión, designado por el mismo tribunal, don Fabián Hurtado, como testigo, siga analizando el pendrive entregado por Alfredo Arcíbar,
es colaborador de Ricardo Rivera, tío del señor Glass. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren decir? Cuando este señor les va directamente, les dice, es que porque no hay fuente original, por eso no puedo decir hechas. Y en el Twitter del presidente Rafael Correa Delgado aparece justamente esta información. Caramba, somos extraordinarios, pues. Somos extraordinarios desde afuera. Nos vamos del país. Ahora sí, tuiteamos, damos datos procesales, porque ahora los Twitter también, como son asuntos genéricos y generales, y que todos podemos intervenir, son públicos. Ahora ya se quieren utilizar en ese tipo de cosas. Yo quiero dejar claro, y había dicho aquí, la prueba es material, documental, testimonial. Ahora se ha dicho incluso informática, etcétera. Hay una cantidad de situaciones concretas. Pero dentro de esto tenemos que cuidar mucho que cuando existe una prueba y tenemos un pendrive, por favor, no existe, no es que no existe nada. Primero comencemos hablando las cosas como son. Hay pruebas. Existe ahí, evidencias. Pues, el pendrive. Aquí no me vengan a decir que no existe nada y que también tenemos que buscar la originalidad o la parte original. Ahí se perdió la computadora. Entonces busquemos al que robó la computadora y desapareció la computadora. Hay otro delito, pues. Porque eso nos lleva a algo que se quiere hacer en el fondo, de dejar una cosa sin juzgar. Entonces, el 169 de la Constitución, que es norma constitucional, no es de derecho procesal, dice que no se puede sacrificar la justicia. Los señores jueces que están llevando este juicio tienen una obligación histórica y jurídica frente al 169 y evitar este tipo de leguleyadas. Yo siempre las trato así. A nosotros en la universidad, yo decía tinterilladas, nos decían, ¿qué pasa con ese tipo? Que son legales, pero no morales, pues. Esa es la tinterillada. Claro. Cuando queremos hacer algo que no es tan moral. Ha habido un colectivo de beneficiarios directos e indirectos que no han asumido su responsabilidad frente al país en este cuarto de hora nefasto, y me refiero a algunos señores ejecutivos, accionistas o dueños de empresas que también están ahí. Están, han gozado de los beneficios de estos contratos, pues. Y hay que preguntar al señor fiscal por qué no investiga. Yo le tengo precisamente, y pidiéndole mil disculpas por la demora, pero le pido igualmente perdón al doctor Montúfar. Es bueno que le diga un presidente de un colegio como el de comercio, que es un rubro muy significativo en el espectro del empresariado nacional o de cualquier país. Los comerciantes son gente que tiene que ver por su amplísima vinculación con todos los negocios y negociados del Estado. Con los negocios. Hay algunos que están en el negociado. Pero no han hecho un inventario interesado de esclarecimiento. Aquí no han pasado en mi Cámara o en la Federación de Cámaras de Comercio ningún beneficiario de estos contratos que han entrado en un ámbito de duda. ¿De qué podríamos decir? Están en sospecha. De sospecha, exactamente. ¿Qué tipo de políticas internas tienen en los colegios de empresarios, en las asociaciones y cámaras de la producción de nuestro país, para también indicar las fotos, pues, ¿no?, de las personas que de alguna manera han sido llamadas la atención o tienen una respuesta que le deben al país, una respuesta pendiente que le deben al país? Esta pregunta yo no atino a un poquito a disminuirle y a darle un tono súper objetivo, Pancho. Veamos qué dice el ingeniero Exactamente. Patricio Alarcón sobre el tema. Bienvenido. Patricio, bienvenido. Buenos días. Hello. How are you?
Estamos en línea, Patricio, bienvenidos. Está aquí el doctor César Montúfar y el señor doctor Ramiro Román con Gonzalo. Bienvenido, buenos días. César, opción de que se quedó. Ya está. Sí. Ingeniero. Sí, buenos días. Es que ustedes tengan... No, venga Pachito acá. Allá. Tenga la bondad de hacerle conocer a la ciudadanía si las cámaras de la producción también han inventariado a los pecadores de esta temporalidad de corrupción, porque no solamente ha sido el gobierno, los ministros, los que han suscrito, han firmado también estos contratos de no convenientes para el interés nacional, muchísimos empresarios. ¿Qué hacen ustedes con esos empresarios que les ven, se sientan junto a ustedes en todas esas magnas asambleas que celebran en Quito y Guayaquil y están riéndose y mofándose? ¿Vos también metiste allí algún contrato? ¿Tú también le vendiste al Seguro Social tal cosa, a tal institución esta otra? Ha llegado el momento también de develar esta responsabilidad que no ha sido ni admitida ni ha sido, como yo digo, inventariada por parte de los mismos colegios de producción. Muy buenos días, señor presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, porque eso es precisamente nuestro interlocutor telefónico. Buenos días, señor ingeniero. Buenos días, estimado Gonzalo. Qué gusto escucharlo. Un saludo a todos los invitados. Mire, la corrupción es una plaga que en el Ecuador ha existido en los últimos 10 años especialmente. Y finalmente, quien ha incurrido en estos actos, venga del sector público, venga del sector privado, va a tener que cumplir con una pena tarde o temprano. Quien ha incurrido en prácticas fraudulentas tiene que ser investigado. Yo asumo que poco a poco, así como los actores públicos están siendo investigados, están siendo juzgados, poco a poco también empresarios que han caído en estas malas prácticas también tendrán que acogerse, ¿no?, a la ley. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas. Quien corrompe, quien se presta para coimas, quien no paga impuestos, que tiene que estar en la cárcel. Todos tienen que entrar en el mismo paquete, Gonzalo. ¿Usted podría informarnos respecto a los asuntos que tienen que ver especialmente con un alegato que va a inaugurar en próximas horas el vicepresidente de la República en ejercicio, Pancho, y que es la última, entiendo yo, la última instancia que tiene que él dar cuenta a la justicia ecuatoriana de lo que hizo, mal hizo o no hizo el señor vicepresidente de la República? ¿Por qué ustedes están ausentes? Nunca he visto ahí a un dirigente como usted, de la talla suya, de la talla de otros, refiriéndose a comprobar también que las inconductas del vicepresidente no son compartidas por los medios de producción de nuestro país. No sé si alcanza mi pregunta a dar cobertura a lo que la gente reclama también de parte de los empresarios. Porque no solamente tenemos que pedir a los abogados que independientemente se han sumado a esta minga de esclarecimiento como son los juristas, algunos empresarios, algunos pensadores, alguna gente de bien. Y ahí tenemos prácticamente a un solo representante ciudadano, que es César Montúfar. Se queda ya en soledad. Por eso, hablando de los caballeros que se han mostrado ausentes porque se ha dañado el ascensor,
o porque se ha metido un clavo en el zapato del primer abogado del de esa instancia del Estado que se llama Procuraduría, una instancia del Estado que representa o debería representar a la ciudadanía. Nosotros se atrasan. Ellos mismos deben reírse en el ascensor, ¿no? Ya no puede entrar, le dice. Perdone que yo asuma estas modalidades ciudadanas porque a mí me gusta que mi mensaje de comunicación llegue a todos los actores sociales de nuestro país, no solo a un conjunto de gente de talento, de gente de conocimiento jurídico, de conocimiento de otros códigos, reglamentos, y además inmersas en este tipo de negociados, ¿no? Entonces, sí vale la pena que también el hombre común, ahí suena una silla, tenga la gentileza de darnos su opinión, por favor. Estimado Gonzalo, mire usted, esta es la línea correcta. Nosotros rechazamos completamente cualquier acto de corrupción. Nosotros rechazamos no solo las malas prácticas que ha tenido el gobierno anterior en cuanto a la política económica, pero también el costo fuera del costo social, de la mala influencia que ha tenido el gobierno anterior, pero el costo de la corrupción también lo ha pagado el ciudadano común y corriente. Nosotros aplaudimos la labor del doctor Montúfar, vamos a apoyarlo si es necesario en su lucha en contra de la corrupción y rechazamos rotundamente cualquier acto de corrupción que venga del sector público o que venga del sector privado. Lamentablemente nosotros en los últimos meses hemos tenido que estar trabajando en la coyuntura económica. Usted ha visto que han enviado un proyecto de ley corrosivo para el sector productivo, han tomado medidas administrativas que van a afectar al sector productivo. Entonces tenemos otro frente que no es menor, porque en este momento nosotros estamos a la espera de una consulta popular. Estamos a la espera de definir si es que se va a seguir con el mismo modelo del socialismo del siglo XXI o el gobierno finalmente va a tener la apertura para trabajar con el sector productivo. Y por un lado se tiene que seguir combatiendo la corrupción, por un lado se tiene que ir erradicando esa plaga que tenemos acá en el Ecuador. El empresariado también tiene que aprender que no puede mantenerse en contacto continuo con los corruptos a su debido momento. Y paralelamente tenemos que ir resolviendo el principal problema que tiene el Ecuador en este momento, que es la economía. ¿Cómo vamos a generar fuentes de trabajo? Mire, ¿cómo vamos a seguir educando a la gente? Si la gente no cuenta con un trabajo digno, no puede educar a su familia. Y el problema en Latinoamérica también, ¿cuál es una de las causas de la corrupción? Es la falta de educación, Gonzalo. Entonces todos tenemos esta gran responsabilidad, todos tenemos que frontalmente estar en desacuerdo con las prácticas anteriores y tenemos que tratar de construir un nuevo país, Gonzalo. Doctor Montúfar. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Juan Carlos, que se ha integrado al diálogo. Quería decir dos cosas así muy concretas. Primero, con relación a lo de la Procuraduría, siguiendo un poco la reflexión de Ramiro. El procurador, me parece a mí, tiene personalmente la responsabilidad principal en lo que ha sucedido. Él es el abogado del Estado, él debió estar presente y frentear personalmente este juicio, que es un juicio histórico y un juicio fundamental, sobre todo por lo que abre, por lo que va a venir después. Uh-huh. El que él haya delegado a otra persona esta representación, me parece a mí, le impone una gravísima, gravísima responsabilidad. Pero yo sí quiero ser, y he sido testigo, he participado de las audiencias. Perdón, ¿por qué cree usted que subestimó el señor procurador esta alta responsabilidad que espontáneamente le pone en charol al escritorio del procurador del Estado? Y él le subestima el tema y le manda a un señor que tenía dañado el zapato que se atrasa 7 minutos. Bueno, yo creo que además porque me parece a mí que hay un tema muy importante.
Yo pedí al juez jurado Favara que convocara también como testigo al procurador, porque el procurador en el año 2010 fue quien autorizó que Hidropastaza y Odebrecht firmaran el acuerdo y por lo tanto se llegara a un, transigieran, digamos, en las condiciones que permitieron luego el retorno de Odebrecht. Entonces, el procurador tiene aquí una parte muy importante. Muy importante. De hecho, yo creo que esa decisión debería ser investigada. Debió ser incluso parte del proceso y parte de la investigación. Pero yo creo que hay que hacer justicia también, Gonzalo. ¿Usted va a reclamar esto? Bueno, es algo que yo pedí. Es algo que yo pedí. Que está investigando. Pero yo sí quisiera ser, yo sí quisiera ser justo, porque he sido testigo y he participado de todas las audiencias, porque partiendo del hecho de que el procurador tiene la responsabilidad y debió estar presente, tampoco me gustaría ser injusto y no reconocer a los abogados que participaron como representantes de la Procuraduría. Porque si hay que decirlo, y creo que los amigos de la prensa que han sido testigos pueden avalar lo que yo estoy diciendo, que estamos hablando de un equipo de abogados muy sólido. Competente. Muy competente. La doctora Magaly Ruiz, que es la persona que llevaba, digamos, jurídicamente el caso, me parece que estaba haciendo un gran trabajo. O sea, la Procuraduría estaba haciendo un gran trabajo. Eso no exime al procurador el hecho de que debía estar presente personalmente. Pero yo creo que la declaración de abandono tiene una doble connotación. Por un lado, la connotación de que la Procuraduría y el Estado se quedó en indefensión. Y por otro lado, que ya en la sustanciación del juicio, la ausencia de este equipo, que me parece que hizo un trabajo importante, también quedó en la nada, a pesar de que hay que decir también, las pruebas ya fueron actuadas, los alegatos fueron presentados, es decir, ya hubo un trabajo recorrido. Entonces yo creo que hay que hacer una doble lectura, porque me parece a mí que podemos caer en una suerte de, diría, injusticia. Yo reconozco el trabajo profesional de los abogados que participaron, liderados por la doctora Ruiz. Pero sí digo, aquí la responsabilidad... Pero ella cumplió una tarea de disimulo de lo que no ha hecho el debía estar el procurador. Y aquí la responsabilidad es la de... Ahora, lo segundo, Gonzalo, que me permita... Perdón, tal vez, doctor, ¿por qué entonces en la Procuraduría no se delata apuntando más alto, pues? Porque yo creo que aquí hay una cosa importante. Porque mire usted de... Correa y Glass, el presidente, el expresidente y el actual vicepresidente, han estado permanentemente presionando al excontralor respecto de informes que eran conocidos por la Procuraduría y convalidados por la Procuraduría. Por eso que no quiere ir el señor doctor García. Por supuesto. Que se acuerde lo que dice su señor padre de la inconducta de él. Eso yo le hago acuerdo nomás, señor procurador. ¿Qué dice su señor padre, el respetable exministro de Educación? ¿Por qué le reclama dentro de la familia? Porque es un hombre de honor, pues, su señor padre. ¿Cómo no va a ir usted, señor procurador general del Estado, a nombre de los ecuatorianos y del Estado? Y el Estado no es el gobierno. El Estado somos todos. Usted es nuestro representante, pero el máximo. Mucho más que el señor fiscal. El señor fiscal dice, yo soy representante, yo soy el representante. Pero esta cosa hay que decirlo también. Sí, pues. Sí, Gonzalo. Pero si me permite un asunto, y siendo breve, ¿cuál es el tema principal en este momento en el juicio? Apuntar a lo más alto. En este momento. En este momento hay que apuntar a lo más alto. Hay dos cosas, Gonzalo. A Correa y al vicepresidente. Sí, dos cosas. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal, Gonzalo, en este momento, porque ya terminó la parte de prueba y entramos ya a los alegatos y vendrá la sentencia, es que es discutir la pena y la reparación. Es decir, hoy lo que se va a debatir, Gonzalo, es cuál va a ser la pena que se va a pedir para el vicepresidente y todos los demás procesados, y cuál va a ser la reparación. Y allí yo creo que hay dos tesis importantes que hay que discutir, y creo que es el tema que hoy va a ser el tema principal, porque hay un problema con el delito, y el delito de asociación ilícita, un delito menor en comparación a la magnitud del caso que estamos enfrentando. ¿Cuál es la tesis que vamos a sostener nosotros y voy a sostener yo como acusador particular? Primero, en el tema de asociación ilícita, existen, Gonzalo, todas las pruebas
toda la, los testimonios, las pericias, todo, toda la prueba que ha sido presentada, testimonial, pericial, documental, demuestran absolutamente que el señor Glass se asoció con otras personas para cometer otros delitos. Está absolutamente probado. Y por lo tanto, siendo servidor público, habiendo este delito afectado a muchas personas, son dos agravantes principales, se tiene que pedir la máxima pena de acuerdo al Código Integral Penal, que son 5 años. 5 años de cárcel para el señor Glass es lo que vamos a pedir. Pero además, y aquí quisiera escuchar la opinión de dos abogados importantes como Juan Carlos Solinas y Ramiro Román. Sí. El artículo 20 permite la figura, abre la figura de la concurrencia real de infracciones. Porque en este juicio no solamente se ha demostrado asociación ilícita, se han demostrado otros delitos. Hay tráfico de influencias, hay cohecho, está demostrado el cohecho, están demostrados los sobornos, que son penas de menos de 5 años que podrían ser aplicadas al delitos que se cometieron a través de la asociación ilícita. Y cada una de esas penas son de 3 a 5 años la una y de 3 a 5 años la otra. Es decir que lo que debería de discutir, si lo que debería ser la pena del tribunal, es que se sumen esas penas de los 5 años, que es la pena máxima en asociación ilícita. Entonces que en realidad la pena que se merecería el señor Glass debería ser una pena superior a los 15 años. Eso es lo que debería el pueblo ecuatoriano en este momento exigir para quien fue el cabecilla de este grupo organizado de corrupción que se tomó una parte del Estado. Ahora, en el tema reparación, también, porque tiene que haber una reparación. Perdone, ¿y el autor del decreto? Ya voy a eso, Gonzalo. Ese decreto gigantesco. Ya voy a eso, Gonzalo. Lo que... Pero el problema es que en este momento, lamentablemente, Rafael Correa no es parte del juicio, entonces para él no va a poder haber nada en este juicio, cuya sentencia tendrá que darse hasta el lunes o martes, porque la sentencia viene hasta el lunes o martes. Ya voy a eso, Gonzalo. El tema de la reparación. De lo que se ha demostrado, está demostrado, ha sido sobornos, pagos de Odebrecht, estamos hablando de una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Entonces, aquí el punto principal es, de esos 40 millones de dólares, en el caso del señor Glass, de lo que la evidencia se muestra, él recibió a través de su tío aproximadamente 16 millones, de los cuales 2 ya devolvió el señor Topic porque fue una transacción oscura que él finalmente terminó devolviendo. Entonces aquí tiene que haber una reparación de esta parte, lo cual no agota toda la reparación que el Estado ecuatoriano deberá recibir por el tema de Brecht, que asciende a varios cientos de millones de dólares que el Estado ecuatoriano tendrá que recobrar. Y lo último, que tendrá que recobrar para sí. Y por último, el tema de Rafael Correa. Yo solicité, Gonzalo, la semana pasada, a través de una denuncia formal, que Rafael Correa sea vinculado a la investigación que se lleva adelante en este momento por cohecho. Y le pedí al fiscal que solicitara a la Corte Nacional de Justicia para que se prohibiera de salir del país al señor Correa. Eso no ocurrió, porque el señor Correa no debió salir del país. Él tiene que responder. Él, a través de los decretos ejecutivos... ¿Contestó el señor fiscal? No ha habido respuesta, no ha habido respuesta. Pero a través de los decretos ejecutivos, él fue el que le dio no solamente las funciones, sino la autoridad política a Jorge Glass para que... Exactamente, para que tengamos... Para que Jorge Glass pudiera actuar como actor. Entonces, esos son los temas principales en este momento en la audiencia, Gonzalo. Y lo que hay que tener presente es que esto se va a resolver máximo hasta el día lunes. O sea, es decir, vamos a tener sentencias del día lunes y la sentencia podría ser absolutoria. Podría absolver al señor Glass. Sí, podría declararlo inocente como también... Falta de pruebas. Y eso nosotros sostendremos. Esperemos que la fiscalía también lo haga. Se pida la máxima pena, pero además se aplique... el artículo 20 que habla sobre la concurrencia real de infracciones. Doctor Juan Carlos Solines, doctor Francisco Rocha, señor doctor Román, ¿qué me dicen ustedes respecto de que ante la pregunta que le ha formulado Alfredo Pinargote hace contados instantes al señor procurador titular, digamos, no al doctor García? Él ha hecho algunas indicaciones que quiero que le escuchen y luego que tengan la bondad, comenzando por
por usted, doctor Solines, que tengan la bondad de formular un comentario. Para él la cosa no creo que es de la gravedad que pensamos nosotros, que no haya estado el personaje que representa a un estamento de poder representativo igualmente de la ciudadanía ecuatoriana como es el abogado del Estado, la Procuraduría General del Estado. Le pregunta Alfredo, ¿cómo le... La declaratoria de abandono deja fuera a la acusación particular. En este caso puntual, al ser el día 11º, habíamos ya introducido nuestra tesis sobre nuestra teoría del delito, habíamos introducido toda nuestra prueba testimonial y la prueba documental, habíamos contrainterrogado a cada uno de los testigos de las otras partes, habíamos impugnado su prueba, habíamos, creo yo, demostrado la materialidad de la infracción y adicionalmente demostrado la culpabilidad de quienes están siendo acusados. ¿Cuál es el efecto? Se queda fuera la acusación particular, pero el Estado, que es la víctima, sigue teniendo el derecho a la reparación integral. Y es más, sigue teniendo el derecho a intervenir en las audiencias. Los jueces deberían permitir que hoy la Procuraduría General del Estado presente sus alegatos de cierre. En caso del que no lo haga, estaría violando una norma, el 432 número 1 del COIP, que le ordena, le da el derecho a la víctima a intervenir en todas y cada una de las audiencias, sea o no acusación particular. Preguntamos a Juan Carlos Solines Panchito, sí, bienvenido, buenos días. Un alegato de parte suyo. Gracias, Gonzalo, Francisco. Un saludo a César y a Ramiro, con quienes comparto el panel. Y un saludo a la audiencia. Yo creo que este es un caso sui generis del que estamos enfrentando, la saga esta de corrupción y el caso, como se lo ha denominado, el caso del año, no sé si es el caso de la década incluso, en contra del vicepresidente y todos los implicados en esto. Y digo, es un caso sui generis porque evidencia la disfuncionalidad del Estado a lo largo de estos últimos 10 años. Es decir, se está tratando de recuperar el tiempo perdido. La Contraloría está tratando de hacer lo que no hizo durante 10 años, la Procuraduría y la Fiscalía lo propio, pero fueron actos que se cometieron a lo largo de un periodo bastante prolongado. Entonces, la primera puntualización que hay que hacer es... Con los mismos actores. Con los mismos actores. La primera puntualización que hay que hacer es que aquí estamos hablando de delitos contra el Estado. Delitos contra el Estado, es decir, el Estado es el afectado. Y el Estado tiene mecanismos para... buscar que se procese y que se haga justicia en los delitos que se han cometido contra el Estado. En ese contexto, la Procuraduría es del abogado del Estado. Pero la Fiscalía, como no es un, como es, son delitos de acción pública, la Fiscalía representa a la sociedad toda. Es decir, la Procuraduría es del abogado del Estado, la Fiscalía, con su impulso y con la autoridad que tiene, representa a la sociedad toda. Y claro, cuando hablamos de delitos contra el Estado, el afectado en última instancia, porque el Estado es una entelequia, ¿no es cierto? El afectado en última instancia es la sociedad. Somos los ciudadanos. Cuando se le perjudica al Estado, somos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que se haya dado esta incidencia problema con la no arribo a tiempo de la Procuraduría, no puede de ninguna forma sacrificar la justicia, ni puede de ninguna forma sacrificar la reparación integral del Estado, que es lo que se busca en última instancia. O sea, yo creo que aquí, más allá del tema de que vayan a parar en la cárcel quienes intervinieron en estos delitos que están siendo sancionados, y que creo que luego de este proceso habrá evidencia suficiente para perseguir otros delitos, porque en realidad la punta de lanza ha sido... El tema de asociación ilícita, pero una vez que hay evidencia tan contundente, el abanico de otros delitos contra el Estado, concusión, colusión, lo que fuere, se irán abriendo. Y esperemos que la Fiscalía actúe, al igual que los acusadores, actúen frente a otros delitos que vayan, digamos, derivándose de este principal que ha sido el de asociación ilícita, que creo que es el menor de los que debería perseguirse. Pero decía... El hecho de que haya sido este caso sui generis y que el Estado no haya funcionado como debía,
que la Fiscalía no haya hecho su trabajo en el momento que debía haberlo hecho, que la Procuraduría haya reaccionado una vez que ya el escándalo se había desatado y las evidencias habían venido de afuera. Porque recordemos que en esta saga de corrupción, el tío de Jorge Glass es una persona que no solamente ha sido un personaje cercano y casi un padre para el vicepresidente, sino que ocupó funciones públicas al inicio del gobierno y funciones de alto rango en el sector de telecomunicaciones. Entonces, cuando se destapa esta denuncia de que ha recibido cortesías, se le llamaban, ¿no? Cortesías de Telconet. La pregunta es, a ver, estas cortesías que denotan y develan una red de corrupción distinta no tienen nada que ver con Odebrecht. Es una red de corrupción distinta, como las habrá en otros sectores, en donde tampoco operó la Contraloría y tampoco operó la Fiscalía. Es decir, estamos aquí destapando no un tema de que, y a mí me extraña la defensa, me parece ridícula la defensa del vicepresidente Glass, diciendo, no hay ninguna evidencia de que el señor Glass haya recibido dinero. O sea, para juzgar a un asesino, para juzgar a un violador, tiene que haber un video del asesino matando o del violador violando. Hay prueba contundente de dineros que se han recibido en hoteles de manera irregular, transferencias que denotan, que no tienen ninguna explicación legal ni contractual, que denotan evidentemente una red de corrupción. Y el expresidente Correa, en una entrevista que en mi criterio fue bastante floja en CNN la semana pasada, el expresidente Correa dice que él se siente y se declara responsable político de los actos de corrupción, porque aunque no tenga participación directa, él debió haber estado al tanto. No se diga el vicepresidente que estaba a cargo, él ya tenía una responsabilidad legal, ya no solo política, frente a todo lo que pasaba en su sector. Entonces, si bien es cierto que la corrupción es un tema sistémico, que no es que solamente los que están en el gobierno o sus familiares, en este caso el tío, hacen parte de la red de corrupción, tiene que haber una contraparte, que es el sector privado, quienes se beneficiaron, en este caso Odebrecht, en el caso Odebrecht. En el caso Kaminoska. Y en otros casos habrá que ver quiénes son, en el caso Telconet. Y el señor Topic. Y habrá que ver quiénes son los involucrados en estos casos. Pero evidentemente el sector privado tiene una participación en los delitos contra el Estado. Y en ese sentido, yo creo que hay que ir un poco más a profundamente, porque, por ejemplo, en otros países se está vinculando la participación de Odebrecht con el financiamiento de campañas. Y la corrupción en el sector privado justamente viene de esas prácticas. Es decir, invitaciones que se hacen a funcionarios. Venga aquí a mi empresa a China, venga a mi empresa en París a que conozca. Esos son actos de corrupción. El sector privado no tiene por qué invitar, ni dar prebendas, ni dar regalos. Donación de campaña. Está prohibido por la ley. Si es que ha ocurrido eso, eso condiciona que se surjan estas redes de corrupción. Y luego donaciones y otras formas, fórmulas que el sector privado utiliza para corromper y para ser parte de estos engranajes de corrupción. Doctor Rocha, ¿y quién debe sancionar o debe enjuiciar, ojalá usted con ese, tal vez con esa inquietud de mi parte, pueda seguir continuando, conversando con los invitados? ¿Debe sancionar al abogado del Estado? Gonzalo, yo creo que si bien la salvedad que ha hecho César al reconocer que los abogados que han estado actuando en nombre de la Procuraduría se han de entender que son abogados de él. Pero el último hecho es como... bien provisto de argumentos, pero además, jurídicos, claro, lo han dado lectura allí, pero claro, lucidos, lo que pasa es que, aplausos y todo lo demás. Que no llega. Pero el pecadazo que ha cometido la institución, uno ¿quién dice, sanciona? Borraron con el codo lo que han hecho con la mano. Exactamente. Ahora, habrá que salvar a los abogados que han venido actuando y que, como dice César, brillantemente lo han hecho en el proceso. ¿Qué les pasó al final? Alguien tiene que contarnos... A lo mejor alguien les dañó el ascensor para que no lleguen, ¿no? Pero yo ahí al señor doctor Román le diría, planteado así como nos han planteado tanto César como Juan Carlos Ramiro, esto es la posibilidad, ¿hay alguna posibilidad de que estos jueces se arriesguen a decir que
están libres de pecado y que no hay. Esto que a luces está claro de que sí hay pruebas. Mira, Francisco y Gonzalo, hay algo que es importante no olvidar. Primero, todos hablamos del fiscal, del procurador, estamos hablando de muchas autoridades. Pero lo que no debemos olvidarnos es de los jueces. ¿Y quiénes están allí? Porque los jueces son quienes nos dan justicia a los demás. Desde mi punto de vista, el compromiso que tienen frente al país el doctor Flores, que además ahora vemos que es uno de los ganadores del concurso para ya principalizarse de juez titular. Él es hasta este momento con juez, pero él va a continuar porque el concurso tiene una puntuación y él tiene que establecer una condición concreta en este proceso. Segundo, quiero dejar claro que la otra señora jueza ha intervenido en casos incluso políticos, sancionando y negando muchos de los recursos que se ha planteado. Pero sí hay un conjuez ahí que espero haga lo que tiene que hacer, el doctor Villa Gómez, que en muchos procesos ha intervenido como conjuez, pero que en esta ocasión queremos verlo nosotros, que hace justicia. Yo quiero dejar claro que dentro de esto no debemos olvidar la actuación de los jueces de la Corte Nacional en todo el momento que ha habido los procesos. Hoy, más que nunca, vamos a ver qué hacen los jueces. Es un llamado de atención a ellos. Pero la segunda parte. Perdón, ¿es cierto? Respecto a los jueces, el doctor Flores, si es que llega a emitir sentencia blanda frente a lo que ustedes con conocimiento de causa, con una operación y verificación adecuadas, no solamente a ustedes en lo personal, sino en lo que representan los ciudadanos, los juristas, muchos empresarios de buena factura, digamos, toda la gente, todo el público que tiene que ser respetado, sale con su domingo 7 de condenar a defecios al vicepresidente o de perdonarle y decirle que no ha habido pruebas. ¿Qué está haciendo si no está haciendo méritos el doctor Flores para quedarse en el puesto o qué? ¿Cómo juzgaría usted como abogado de la República? Mire, para mí tiene una gran responsabilidad los jueces y les voy a leer aquí un artículo del COIF que dice el 626. Yo veo que ha pasado muchas cosas en este proceso. Infracción diversa. Aquí no hay solamente asociación, o que debieron haber hecho otras cosas. Bueno, ya hemos tratado mucho. ¿Qué significa la infracción diversa? Si en la causa ante el tribunal, en este caso estamos ante un tribunal penal, aparecen datos relevantes que permitan presumir la participación de la persona procesada en otro delito. Ahí están todos los que están siendo procesados en que aparezca otro delito. La o el presidente dispondrá que dichos datos se remitan a la o al fiscal para que inicie las investigaciones correspondientes. Es decir, del mismo proceso existen datos. No solamente discusión de pruebas y decir, no, es que yo no estuve, no aparece plata que me han entregado. Porque así hablan. Hablan a la criolla. Y están utilizando una tarima que se ha entregado ahí en la Corte Nacional para los abogados hablar de esa manera. Entonces, como lo han hecho totalmente público al caso, yo creo que tenemos que seguir hablando en forma pública que el 626 tiene que ser aplicado por los jueces de la Corte Nacional. Hay infracciones, varias infracciones, y hay algo muy importante. No es solamente la visita del señor expresidente Rafael Correa a la Corte Nacional a darle el abrazo al vicepresidente de la República que está enjuiciado. Hay posiciones claras dentro del proceso donde ya hablan del que el presidente Rafael Correa o expresidente Rafael Correa también conoció. Y yo trato siempre del acto de conocimiento porque es el tipo subjetivo. Los jueces tienen una gran responsabilidad. Yo por eso algún rato decía,
¿Y por qué no siguen hablando de coautorías? Porque una cosa es hablar de autores, pero también tenemos que tratar el tema de accesoriedad en las coautorías. Y no es solamente en asociación que tratan de llegar solamente al señor Glass. Como exministro de Recursos Estratégicos, o como vicepresidente ahora, al contralor, vea Gonzalo, una de las cosas que ha pasado, y por eso yo insistía al doctor Carlos Vaca, y siempre he insistido, se les fue el contralor Carlos Polid. Así es. Y se les fue supuestamente a Miami, porque nadie sabe dónde está, pues. Hasta aquí procesalmente los ecuatorianos no sabemos dónde está exactamente. Le dieron medidas cautelares, nunca ha parecido al proceso a decir una A, ni tampoco la Z, ni testificar. Y debieron obligatoriamente hacerlo para que haya claridad en los juicios. Ahora bien, como el señor contralor o ex contralor, Carlos Poli, no está, aparece justamente pidiéndose por la acusación, no del procurador, por favor. Vea, doctor García, usted tenía que ir a instalar la audiencia. Ojalá esto no sea utilizado por los abogados de la defensa. Él tenía la obligación de instalar la audiencia y después delegar. Eso dice el COIF, no lo digo yo. Y justamente el abandono se da por los abogados que se atrasan, que hayan sido muy eficientes y todo, pero se atrasaron. Y ese es el efecto del abandono, pues. Y en esa parte yo sí creo que las responsabilidades no es dando ahora entrevistas en los medios, por favor. Yo creo que debemos hablar claramente a los ecuatorianos y ecuatorianas. El procurador tenía que estar a la audiencia, estar allí. Da la procuración, porque ahora la procuración judicial se convierte en todo. Ahora lo veo al doctor Ulloa, que por procuración todo el tiempo está hablando del señor Carlos Poli. La procuración se ha convertido en toda una madre para arreglar los problemas jurídicos penales. No es así. Tienen las obligaciones jurídicas los funcionarios que hacerlas. Pero hay algo que es importante que lo trabajó y lo dijo César. El artículo 20 es muy claro, habla de concurso. Nosotros tenemos dos términos jurídicos de derecho penal y procesal penal, por obvias razones. Tenemos justamente lo que significa la concurrencia y la conexidad. En este aspecto, el concurso real de infracciones lleva la conexidad. ¿Qué significa eso? Los delitos graves o más graves. Aquí, claro, que en la teoría y la pena, lo que he tratado de establecer en el acto de la función de la pena, han establecido que se puede duplicar la pena, que se establece la agravación, eso se llama comunicabilidad en derecho penal. ¿Qué significa agravación de la pena? Y dentro de eso, justamente los delitos autónomos independientes están allí. Yo le había dicho a Gonzalo la otra vez un comentario fuera de entrevista. Aquí resulta que muchas personas hablan. Yo quiero, vea Gonzalo, yo quiero definitivamente parar esto. Hay mucha gente que asesora, hace todas las cosas tras de vestidores y públicamente aparecen de otra manera. Hay consorcios poderosos de abogados que están atrás de todo esto y ellos saben quiénes son. No es solamente Odebrecht y sus abogados. Porque aquí, como había dicho el doctor Solines, y Juan Carlos, realmente un saludo, siempre hay un delito que es indeterminación. ¿Qué significa eso? O impropio también se lo llama, cuando hay personas particulares al lado de los funcionarios, pues. Entonces, los empresarios, en este caso de Brecht, se convierte en un empresario particular, empresas particulares. Y había yo dicho, y repito, quieren proteger a lo de Brecht. Cuidado, jueces, porque lo de Brecht tiene un problema. Quieren toparla como persona jurídica. Y hay algo, mira César, quiero dar mi punto de vista en este rato. Cuando topan personas jurídicas, deben haber dos delitos concretamente para que las topen. Se llama lavado de activos y defraudación tributaria. O si no, no van a poder topar a la Odebrecht y otras empresas privadas. Entonces,
Estas cosas que no hace el fiscal o que no tramita rápido el fiscal, topando topi, que parece ser otra cosa, que ahora no sé qué pasará. Entonces, no nos... Yo quiero, Gonzalo, hablar claramente en esto, porque no pueden hacernos los tontos a los ecuatorianos y ecuatorianas. No pueden servir los procesos para callar. No lo hicieron declarar al presidente Correa. No lo traen al contralor, que tiene toda la verdad porque omitió. Cuando en los procesos no aparecen, después dicen, lo que no aparece en el proceso no existe en el universo. Y así van a resolver los jueces. Y por eso la defensa dice, es que no hay pruebas. Entonces, en ese tipo de cosas no podemos caer los ecuatorianos. Aquí tiene que haber justicia en el Ecuador en actos de corrupción. Esto puede ser el comienzo, porque yo no creo que es el final. Hay más delitos que existen. No solamente yo creo que tiene que haber objetivamente establecer delitos organizativos. La brillante intervención de los abogados de la Procuraduría no sirve para nada. La Procuraduría ha asumido cosas. Yo creo que a la Procuraduría le han dado dos golpes en esta semana, con la mano derecha e izquierda. Con la derecha le dieron que pagaremos nosotros 380 millones a Burlington. Perdió la Procuraduría otro juicio más contra los ecuatorianos. Eso tenemos que desembolsar nosotros para pagar empresas privadas internacionales. Y con la derecha nos va a cobrar los 380 millones. Y la segunda parte es que abandonan la acusación particular y no da la prioridad de presentación el procurador. Así no podemos estar ganado, los ecuatorianos. Ganado esto a la Procuraduría. Ahora dicen a la fiscalía, el señor Glass dice, han negociado la fiscalía mi cabeza. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, le he oído reiteradamente en las últimas intervenciones en esta tribuna que le han dado en medio de un juicio a un procesado. Le he oído varias veces al vicepresidente Glass decir que hay un complot, un boicot, un complot tras de él. Sí, contra él con fines políticos. Y yo digo, una empresa que se benefició de estos círculos vinculados al vicepresidente para borrarles informes negativos, para darles contratos, para darles adelantos, para hacer ajustes a los contratos. Es decir, una empresa que recibió favores, tendría que haber alguna explicación de mal reparto que tenga igual que ver con estas redes mafiosas para que pudiera sostenerse una teoría tan, me parece, tan traída a los cabellos de que hay un complot para perjudicarle. Yo creo que lo que Odebrecht ha hecho es tratar de negociar las menores penas posibles, pero para negociar penas posibles, para hacer delaciones, para colaborar con la justicia, no tiene por qué fraguar ni inventarse cosas. Él simplemente tiene que decir la verdad. Es decir, tratar de descalificar a Odebrecht porque es una empresa corruptora internacional no tiene ningún sentido, porque entonces cualquier confesión de un delincuente en un proceso no serviría porque es un delincuente. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener la palabra de un delincuente? No es así. La justicia no funciona así. Aquí se hace la delación, pero la fiscalía tiene la obligación de investigar la certeza de esas afirmaciones o de esas denuncias o de esas delaciones que hace una de las partes. Entonces, yo creo que eso evidencia la poca consistencia que tiene la defensa del vicepresidente Glass frente a pruebas absolutamente contundentes. Doctor Rocha, para el doctor Montúfar. Sí, yo lo que le diría a César es, ¿hay ciertamente esta posibilidad de que absuelvan a alguien, o eso ya sería realmente un atentado total? Sí. Parece a mí que la ciudadanía tiene que estar en este momento más atenta, absolutamente alerta. Y creo que ya pasaron las fiestas de Quito, estamos ya en un nuevo momento, y creo que Quito tiene en este instante, en esta coyuntura, los ciudadanos, una responsabilidad, una responsabilidad también frente al país. Hoy, como decía hace un momento, serán los alegatos y tendremos sentencia máximo hasta el día lunes o martes. Es decir, eso es algo que se va a resolver en estos días. Y creo que, evidentemente, de lo que salga de este juicio, se abre la puerta para muchas otras cosas. Porque, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si es que el vicepresidente es absuelto? Si es que él es absuelto, retoma la vicepresidencia inmediatamente. Y de ahí ya no sabemos qué es lo que pasa. Por eso es que a mí me parece que este juicio
es histórico, no solamente frente al tema de la lucha anticorrupción y redención, podríamos decir, de la justicia en términos de que en el Ecuador tengamos una justicia independiente, sino que en la coyuntura política es como el pivote que puede dirimir el camino que va a tener el Ecuador en los próximos años. Y por eso es que me parece a mí las presiones, la fuerza, el empeño de que haya impunidad, de que se mantenga el régimen de impunidad por parte del régimen correísta, que todavía está presente, porque sigue en control todavía enorme de las instituciones, sigue estando allí y me parece que está con mucha fuerza. Pero creo que por eso mismo, en este momento, el papel de los ciudadanos, la alerta y la opinión pública van a tener un rol, una función, y tienen una función muy importante. Yo creo, Gonzalo, que frente a lo que decía Ramiro hace un momento, hay dos posibilidades. Puesto que las pruebas están allí, no solamente para probar asociación ilícita, sino otros delitos, que se aplique el artículo 20 y que de una vez en este juicio se señale la concurrencia real de infracciones y por lo tanto hay penas que se sumen en función de lo que se ha probado en el juicio sobre otros delitos, o que se aplique el artículo 626 y los jueces remitan a la fiscalía para que no se abran nuevas investigaciones, sino ya de hecho instrucciones fiscales que deriven en juicios de manera rápida. Porque evidentemente, creo que es claro, cohecho, lavado de activos, concusión, defraudación tributaria, tráfico de influencias, peculado. Evidentemente se necesita un informe del contralor, pero es decir, hay un conjunto de delitos que se cometieron. Entonces, por eso es que este juicio abre la puerta, y con esto, Gonzalo, yo me voy a despedir. Son las 8:19 y no quiero que me pase lo mismo que la Procuraduría. Tengo que llegar a ti y no me vayan a declarar abandonada la acusación particular. Así que muchas gracias. No, gracias. A mí lo que me llama profundamente la atención es una aseveración del abogado doctor Jorge Zavala Egas. Él sostiene desde esta antevíspera en los rotativos guayaquileños, menciona que los TOPIC, refiriéndose a padre e hijo, han frustrado este elemento que ponderaba el doctor Román, es indispensable para castigar y sancionar adecuadamente y complementar, digamos, la figura que con el lavado se complementa la figura que usted manifestaba, doctor Román. Y el doctor Zavala dice, existe la posibilidad de que al inicio de una instrucción fiscal por el presunto lavado de dinero, ya los TOPIC han frustrado el delito de lavado de activos que se intentaba realizar. Entonces, ¿por qué le frustraron? Claro. ¿Cuándo tomaron la decisión, dice Pancho? Cuando tomaron la decisión de ejecutar el contrato. Pero no hay tampoco pago de impuestos. Claro. ¿No? Cuando tomaron la decisión de ejecutar el contrato y no emitir las acciones de Cable Andino a favor del grupo Glory, óigaseme bien, por los 13,5 millones de dólares recibidos. Ello, dice Zavala, impidió que el dinero ya lavado se reside en el mercado, lo demuestra que no eran parte del plan de los lavadores. Claro, Gonzalo, lo que pasa es que ahí hay una opinión que lo que quiere es tapar lo que realmente han hecho. Pero sí vale la pena que el doctor Román nos diga. El otro argumento, porque claro, Román dijo dos. Claro. Sí, sí, pero el lavado es el otro, doctor. Claro. Dice Zavala, que bueno, parece que ya han borrado con eso, con la actuación de Topi. Bueno, hay unas intervenciones del doctor Lor. Ahora veo la intervención del doctor Zavala, interés de defender a los señores Topi. Eso es todo. Entonces, en las defensas planteamos muchas situaciones. Yo quiero solamente, con todo el respeto y consideración que tengo a todos los colegas,
quiero dejar claro mis puntos de vista ahora. El momento que se tiene conocimiento de un acto, se tiene responsabilidad cuando hay juicio. Así de sencillo. El tipo subjetivo aquí es el acto de conocimiento de Topic. Porque si la cortesía de haber entregado 5 millones primero, porque sí habló el señor Topic, al señor Rivera, es una cortesía, no es acto de corrupción, entonces tenemos que a los corruptos ponerles grillete en el cuello, pues. Desde mi punto de vista es así. ¿Por qué? Porque las cortesías no pueden terminar diciendo, ah, es que no hay delito. El acto de conocimiento está dado. Cuando tienen que pagar impuestos, ¿de dónde obtienen el dinero? Porque aquí tiene que hablar claro el señor fiscal. Yo por eso insisto en la intervención del fiscal general. Él tiene que hacer las investigaciones profundas, porque tiene que topar Odebrecht, y por eso, no solamente Odebrecht, Kaminoska y tantos otros juicios que no los topa y que no los tramita. Hemos protestado la Comisión Anticorrupción con escritos físicamente revisando el caso, que tampoco topa Kaminoska, que tiene relación con Odebrecht otra vez. Y yo creo, sinceramente, que ese tipo de cosas o de intereses ya profesionales, yo respeto. El abogado tiene que defender y lo hará en sus momentos. Pero yo quiero dejar claro que no solamente hablo de lavado de activos, yo hablo también de defraudación tributaria. Los señores tienen que responder por otros delitos, no solamente por este delito. Acá, que tal vez ya pueden haber, incluso anticipándose a lo que podía pasar, llegar a un lavado de activos, decir, ah, no, es que yo cubro o yo devuelvo. Esas cosas significan que conocieron y tuvieron el dinero en sus manos y que hicieron con ese dinero lo que no tenían que hacer. Actos de corrupción. Yo hablo en ese efecto concreto. Delito organizativo. Ahora, señor fiscal, otra vez hay que volver a hacer acuerdo. Esto no era asociación ilícita, era organización delictiva. Acto determinado, no indeterminado. Esos términos jurídicos son de fondo y eso tenía que realizarlos. En todo caso, la parte fundamental, quiero solamente Gonzalo y perdón, también Francisco. Mire, el Procurador General del Estado ahora nos deja a todos los ecuatorianos y por eso digo, los jueces van a ser muy importantes aquí. Independientemente de lo que digan el señor fiscal o el acusador, el doctor Montúfar, tienen que acordarse del artículo 78 de la Constitución cuando resuelvan. Por eso yo digo, no van a poder dejar libre a los responsables de este caso. Las víctimas de infracción penal gozarán de protección especial. Es decir, todos somos víctimas en actos de corrupción. No porque ya abandonó la acusación o le abandonaron la acusación al procurador. Las víctimas de infracción penal gozarán de protección especial. Se las garantizará sin su revictimización, particularmente con la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá cualquier amenaza en la forma de intimidación. Se adaptarán los mecanismos para que la reparación integral, que incluirá sin dilación el conocimiento de la verdad, de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Eso tienen que hacer los jueces, cumplir el 78 de la Constitución, por un lado. Y por otro, el 441 del Código Integral. Del COIF, Código Integral Penal, dice, se consideran víctimas para los efectos de aplicación de las normas de este código las siguientes personas. Y dentro de eso estamos nosotros. Las condiciones de víctimas independientes que se identifica, aprenda, se enjuice, se sancione a las personas con interés directo en aquellas infracciones que afecten los intereses colectivos. Quiero dejar claro realmente que todos nos vemos afectados. Además, siempre tenemos que entender que las personas naturales y o jurídicas, además los sujetos de derecho individual, todos nosotros, hasta individualmente o colectivamente, hemos sufrido algún daño. El bien jurídico, ahí va a toparse el bien jurídico o los bienes jurídicos que no protegió los funcionarios o que terminaron los actos de corrupción haciéndolos en perjuicio de los derechos cometiendo una infracción penal. Aquí es clarísimo el numeral 2 del 441. Entonces, yo creo que hay normas, hay leyes claras para que haya sentencia condenatoria, independientemente de hablar de pruebas. Yo quiero que dejar claro que el indicio medio probatorio lleva a una presunción. La presunción
existe en un momento. El doctor Jurado llamó a juicio. Ahora la Corte Nacional hizo una parte de las cosas. Ahora les toca a los tres jueces en el tribunal hacer lo demás, sentenciar. No pueden dejar en la impunidad los hechos porque nos afecta a todos, a la colectividad. Esa es una parte que es muy necesaria en esta parte de la victimología. Yo les agradezco realmente, Gonzalo. Para mí ha sido un gusto. Tengo que seguir en la profesión. Yo no quiero atrasarme como el señor procurador también. Y usted comprenderá que tenemos que cumplir tiempos para... Muchas gracias, doctor. Muy amable. Enseguida volvemos con el otro panel. El otro panel también. Ya vienen con Gonzalo Rosero. Está muy interesante porque vamos a hablar de las goteras de la plataforma fiscal. Y el economista Mosquera. Y tenemos importantes invitados: Mario Prado, Mauricio Dávalos, Fernando Mosquera. Sí, son las goteras de la plataforma fiscal. Ahí hay muchas fallas de cálculo. Y entonces después estaremos lamentando precisamente la falta de dinero. Hoy creo que le han convencido, invitado especial para que escuche la reflexión de estos ecuatorianos, es con todo respeto, al que más le interesa escuchar este programa es al señor presidente de la República. Esperemos que sí, Gonzalo. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional.